Aleluya. Ahora vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, versículo 4 adelante, parábola del sembrador. Es lo que vamos a leer, aleluya, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, amén. Y lo que dice el Señor Jesucristo es verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién perdona el pecado? Cristo Jesús, amén. Él es el que vive, el que sana, el que perdona. Aleluya. Y muchas bendiciones más, amén. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya encontraron usted? Busque su Biblia. Los que se van a bautizar, busque rapidito su Biblia. Hay que ser prácticos. Esta es la espada de Jehová y hay que saberla manejar. Si no sabe manejar, entonces, ¿y por qué tiene que manejar esta espada? Porque tenemos un enemigo que no lo vemos, que se llama Diablo y Satanás. Y él pelea, y él sabe pelear por si acaso. Aleluya. Y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que saber pelear más que él. Amén. Aleluya. El diablo pelea, no vaya a creer que no. Por eso vienen enfermos, a veces vienen tristes, a veces desanimados. Por eso se pone en octubre con su enfermo allí. Aleluya. ¿Quién vive? No tiene entendimiento porque el diablo lo utiliza pues, para dar mal ejemplo. El diablo está metiendo la espada. Usted tiene que meter la espada, no el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a ver qué dice el Señor Jesús aquí. Parábola del sembrador. San Lucas, capítulo 8, versículo 4. En la Santa Biblia, Reina y Valera, revisión 1960, es lo que leemos nosotros esta palabra. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Está escuchando, sí? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. 12. Y lo de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. ¿Quién viene? El diablo. Hay gente que no cree en el diablo, pero porque el diablo lo tiene engañado. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuídese de eso, ¿ya? Seguimos. Versículo 13. Lo de sobre la piedra son los que oyen la palabra, son los que oyen. Lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose,
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Vamos a orar, levanta su mano para Dios, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Glorificamos tu nombre, Señor, Dios eterno y todopoderoso. Enséñanos a dar fruto a 100 por 1, Señor. Enséñanos, Señor, Dios mío, y líbranos, Señor, del diablo que ha venido para quitar la palabra de cara a corazón y no siga y se salve. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Reprendo demonios, reprendo espíritu maligno. Sal, demonio, salga. En nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Tomen asiento y escuchen con atención la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Porque hay algunos que oyendo no oyen y viendo no ven. Ven milagros, oyen la palabra de Dios y no la hacen. Y a pesar de que ven milagros, oyendo no oyen y viendo no ven, para que crean en mí y se salven, dice el Señor Jesús. Esas cosas Dios las permite para que se salve la persona. Gloria al Señor. Viendo señales, milagros, para que vivan el temor de Dios y finalmente dé fruto. Dé fruto quiere decir que anuncie la palabra a otros. Es de dar fruto. Usted no anuncia la palabra de Dios, el diablo te va a acusar y se va a meter. ¿Quién vive? Para que no dé frutos para Dios, sino frutos para él. Usted tiene que dar frutos para Dios y a su nombre. Aquí está el Señor hablándonos sobre 4 tipos de creyentes cristianos. El que cree en el Señor Jesucristo, ese viene a ser cristiano, ¿ya? Porque cree. Pero el Señor dice que hay 4 tipos de personas que creen en Él, pero solamente uno de esos 4 se salva. Aleluya. Por eso usted quiere salvarse, cuide la palabra de Dios. Y oiga lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. ¿Quién vive? Escudriñe la palabra de Dios, medite la palabra de Dios. Haga lo que dice Josué 1:8. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Haga eso. Obedezca al Señor. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. ¿Para qué? Para que medites y hagas conforme lo que está escrito en este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Te sale bien porque te vas a la vida eterna. Si no se va a la vida eterna, no le salió nada bien. Así haya ganado todo el mundo, así haya ganado cantidad de oro, de plata. Si usted perdió su alma, a usted no le salió nada bien. ¿Está escuchando, sí? Al que le sale bien es el que se salva, así no tenga nada. Tenemos un hombre en la Biblia que se llama Lázaro. Ese Lázaro era un mendigo, lleno de llagas, pero tenía en cuenta a Dios. Él meditaba en Dios, no hacía lo malo por causa de Dios. Está escuchando, a pesar que era mendigo, él podía haber robado, pero no robaba por el temor de Dios. ¿Y se salvó o no se salvó? Se salvó. ¿Y el rico? ¿Qué pasó con el rico? ¿Le salvó la riqueza o qué pasó? Se fue al infierno. No es que por ser rico se fue al infierno, sino que su Dios era la riqueza. Pensaba más en las riquezas, como el que fue sembrado en los espinos. Los afanes de esta vida y las riquezas apartan el camino de Dios. ¿Quién vive? Aleluya.
este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Aleluya. Eso es lo que oye en la palabra. Yo sí la hacen. Pues. Y luego dice, como Dios sabe que el diablo te va a, se va a levantar, te va a probar. Entonces para eso quiere que Dios quiere que seamos valientes. Dice a José 1:9, mira que te mando que seas valiente. Eso también tenemos que saber. Hay que ser valientes, no tener miedo a nadie. Aleluya. Ni al diablo. El diablo es un Dios. Pero él está vencido por el Señor Jesucristo. Y con el Señor Jesucristo somos nosotros más que vencedores. Que me vean. Aleluya. Por eso que el diablo sale gritando. Acá o no sale gritando. Porque con Jesucristo somos más que vencedores. Y a su nombre. No hay diablo que pueda resistir cuando hay un nombre de Dios o una mujer de Dios que lo eche fuera en el nombre de Jesús. Que me vean. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y muchos dejan la palabra de Dios por cobardes. Aquí dice, el que fue sembrado en pedregales son los que oyen la palabra de Dios, pero viene la prueba, vienen los vituperios, viene la persecución. Aleluya. Y deja la palabra de Dios por eso. Mejor estaba cuando no era evangélico, ahora que soy evangélico, hasta mi familia me aborrece. Y tu familia no te va a salvar. El que te va a salvar es Dios cuando usted obedece la palabra de Dios. ¿Quién me ve? A su nombre. Aleluya. El que se va a salvar es Dios. Hace unos días vino una señora con otra hermana, la hermana de la miembra, y la señora también es visitante. Pero había escuchado los ayunos y había hecho una promesa a Dios de hacer los ayunos, y estaba haciéndolos. Pero con la miembra también estaba haciéndolos, pero parece que las dos no querían hacerlo. O sea, se habían desanimado. Y llega el pastor, dice, estamos ayunando, pero va a venir una visita de Lima y ya no voy a poder ayunar, dijo uno. Aleluya, que vive. Y le digo, ¿usted le prometió a Dios ayunar? Sí, pastor. Bueno, la palabra de Dios dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Mejor es que no prometas antes que prometer y no cumplir. ¿Dice así la Biblia o no? Es cuando usted lee la Biblia, va a enterarse eso. Ya, yo le digo lo que la palabra de Dios dice, porque usted le prometió a Dios. Aleluya. Va a venir su familia, pero su familia no es Dios. Su familia también necesita de Dios. Y si usted ya le prometió, yo le recomendaría que siga haciendo sus ayunos, que le prometió a Dios. Si quiere ser salva, si no quiere ser salva, cosa de usted, ¿quién vive? Porque usted tiene libre albedrío. Y la hermana también, creo que de su esposo, tenía problemas y no sé qué. ¿Y quién te va a salvar? ¿Tu esposo o Dios? Dios. Entonces, usted respete a su esposo. Dígale, mi Señor. Aleluya. No me impida hacer mis ayunos porque estoy ayunando para Dios. Y usted, mi Señor, no es Dios. Y usted, mi Señor, no me va a salvar. Yo hago mis ayunos, hasta usted se puede salvar. Así es sencillo, sin faltarle respeto. Pero hablar lo que debe de hablar, ese es el valiente. Pues. El cobarde dice, ay, mi familia viene, ¿qué va a decir que estoy ayunando? ¿Por qué usted se va a avergonzar de lo que hace para Dios? Que se avergüencen ellos de lo que hacen para el diablo, pero el cristiano no debe de avergonzarse de lo que hace para Dios. Así es sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Por eso Jesús dice, el diablo viene y quita lo que fue sembrado en su corazón. El que está sin Dios está con el diablo. Así de sencillo. Aleluya. El que está con el diablo está sin Dios.
El que está con Dios no está con el diablo. ¿O sí? ¿No está con el diablo? Entonces yo prefiero estar con Dios. Aleluya. Porque Dios me va a salvar, pues. Ninguna otra cosa te va a salvar. Ninguna otra cosa te ofrece la vida eterna. Ninguna otra cosa te sana de tus enfermedades con las oraciones, imponiendo la mano. Y a su nombre. A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo recorría, pues por los lugares echaba fuera demonios. Muchas mujeres fueron liberadas de los demonios. La mujer de Chuza y no sé qué, y el diablo salía gritando por la boca de las personas. Igualito que ahora, porque Jesús es el mismo, el de ayer, el de hoy y siempre. Él no ha cambiado. Y ahí después luego habla de la parábola. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Por qué le decía por parábola? Porque no toda la gente es de Dios. De cada tres personas, uno es de Dios, el que se va a salvar. Y dos no se van a salvar porque no son de Dios. Aleluya. Eva tuvo dos hijos, uno malo y el otro bueno. Los hijos del malo son más que del bueno. ¿Ya? Por eso que hay dos descendencias, de Caín y de Seth. ¿Y por qué hay más de Caín? Porque Caín era el malo y tomó varias mujeres, y en varias mujeres tiene descendencia. En cambio, Seth no. Seth tenía una sola esposa. Aleluya, ¿quién vive? Por eso que la descendencia del malo es más. Jesús dice que hay una descendencia que es generación de víboras. Gloria al Señor, que a mí ven. Ya, entonces, no todos son de Dios. Y por eso Jesús acá les dice a sus discípulos, cuando le pregunta, ¿por qué hablas en parábola? Le dicen, el Señor le dice, a vosotros les es dado el reino de Dios directamente. Pero a los demás no, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se salven, porque no son de Dios, pues. Es una generación que no es de Dios y ya está destinada a la perdición. Pero nosotros no lo sabemos, el que lo sabe es Dios. Por eso que la palabra de Dios dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Usted viene a la iglesia a Pentecostal la cosecha porque Dios lo está trayendo, porque Dios quiere salvarlo. Ya. Pero de estos cuatro que quiere salvar, tres se pierden y uno se salva. Ahí está el problema. Son de Dios, pero algunos se pierden. Aleluya, ¿quién vive? Pues el Señor habla de cuatro clases de semilla. O sea, la semilla es una sola, la palabra de Dios. Pero esta semilla cayó en el camino, una. En pedregales, la otra dos. En espinos, tres. Y en tierra fértil, cuatro. ¿Cuáles son los que dan fruto? A ciento por uno, los que sembraron, cayeron, la semilla cayó en tierra fértil. Y espero que todos los que estamos aquí sean tierra fértil. Los que se van a bautizar sean tierra fértil. Aleluya. Usted se bautiza, usted trata de vivir conforme a la palabra de Dios, usted es uno de los que se va a salvar. Usted no conoce a Dios, no guarda la palabra, y de repente esta senda pasa, no se puede, no se salva. En cualquier momento se cae. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. No, no todos los que vienen a Cristo son del Señor Jesucristo, pero el Señor va a salvar los que son de Él. ¿Ya? Usted póngase a orar, Señor, ¿soy tuyo o no soy tuyo? Así de sencillo. Pregúntele al Señor y el Señor te va a responder. ¿Usted cree que Dios le responde o no? El que se va a salvar, las señales, orará a Dios y Dios le oirá. Así de sencillo. Es el que se va a salvar.
Y también dice en Jeremías 33:3 para toda la humanidad: clama a mí y yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a su nombre. Entonces aquí, hablando de la parábola, aleluya, los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábola a la gente? Dice: para que oyendo no oigan y viendo no vean y se salven. Porque no es de Dios quien vive. Y luego dice en el 11: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Aleluya. ¿Y quién es el sembrador? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el que siembra. Y Él nos manda a sembrar también. Usted también puede ser un sembrador. Ya, pero para que sea sembrador, pues ya tiene que tener el conocimiento de Dios. Dios te va a levantar para que siembres la palabra de Dios. Aleluya. Comience a practicar, hable a otros de la palabra de Dios. Y usted va a ir creciendo como una nueva planta, dando fruto nuevo para Dios. Antes, cuando no estaba en el Evangelio, usted no hablaba porque no conocía. Pero es como una semilla que se siembra y luego ese trigo que se siembra tiene que podrirse, desaparecer para que salga la nueva semilla. Si no, no sale, pues. Y esa nueva semilla es la que va a dar fruto a 100%. Ahora subirle a San Juan. San Juan capítulo 12, 24, creo que está, si no me equivoco. ¿Quién vive? ¿O me equivoco? Aleluya, ya su nombre. Dice la palabra de Dios así: de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. ¿Está escuchando? Sí. Y luego dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Quién vive? Es el que nace de nuevo. ¿Ya? Nace de nuevo el viejo hombre que iba atrás. Si usted nació en Jesucristo, como le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo no sabía, era un hombre que tenía la ley, enseñaba la ley, pero no sabía. Chicos, nacer de nuevo. El alma necesita nacer de nuevo porque el alma está destituida de la gloria de Dios por causa del pecado, y el alma es eterna. Y el pecado te mata el alma. ¿Quién vive? Ya, entonces Nicodemo no sabía que tenía alma y que estaba muerta por el pecado, por la desobediencia de Dios. Cuando llega Jesús le dice: maestro, sabemos que tú eres, aleluya, tú has venido del cielo, porque si tú no hubieras venido del cielo, estas señales que tú haces no estarían contigo. Al menos eso sí sabía. ¿Usted también sabe eso, no? Aquí hay algunos que son miembros y no saben que las señales vienen del cielo. Y hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos. Aleluya, ¿quién vive? No hable mal de los hermanos ni de nadie. Jesús no vino para hablar mal de nadie, vino para traer salvación. Usted salve a otros y no comience a hablar mal de nadie. ¿Quién vive? ¿Quiere hablar mal de alguien? Primero hable mal de usted, porque Jesús dice: primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Eso predicamos acá, porque dos predica el Señor Jesús. Aleluya. Entonces, gloria al Señor, ¿quién vive? Nicodemo le dice:
sé que tú has venido de Dios, porque si tú no hubieras venido de Dios, esas señales que tú haces no estarían contigo. Dime, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar a la vida eterna, le dijo el Señor Jesús. Habló en términos generales, no le dijo solamente a él. El que no naciere de nuevo no entrará en los cielos. Jesús, y Nicodemo le dice, ¿cómo vamos? Voy a nacer de nuevo siendo viejo, entraré al vientre de mi madre y volveré a nacer. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de espíritu y de agua no puede entrar a la en los cielos. La carne, carne es y de nada aprovecha. Sepa que esta carne de nada aprovecha porque es del polvo y al polvo volverá. Nosotros somos barro de la tierra, que me ven. Pero lo que más amamos y estimamos y cuidamos es la carne. Ahí te problema. Y por esa causa podemos perder la salvación. Porque somos amadores de sí mismos. Y no hay que ser amadores de sí mismos, hay que ser amadores de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Esta carne, así haya venido Jesucristo, Él no ha venido para salvar la carne. Para que la persona no muera físicamente. Vamos a morir mientras tanto Jesús no viene. A todos nos acontece lo mismo, dice la palabra de Dios en los escritos de Salomón. A todos nos acontece lo mismo, al justo y al injusto, al bueno y al malo. ¿Qué pasa con el bueno y el malo? Que ambos se mueren. ¿Qué pasa con el justo y el injusto? Que ambos nos morimos. ¿Quién vive? Aleluya. Y nos morimos, ¿por qué? Porque así está establecido, del polvo fuiste y al polvo volverás. ¿Quién vive? Nosotros somos, este es del polvo, y esto es lo que más estimamos nosotros, y no cuidamos la salvación. La salvación es el alma. Jesús vino a salvar el alma, no vino a salvar el cuerpo. No, esto no entra al reino de los cielos, por si acaso, que me vean. Pablo dice, ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. En primera de Corintios capítulo 13, va a leer su Biblia, lea su Biblia, entérese por qué dice la palabra de Dios así, ya, conozca su Biblia, aleluya. Entonces Jesús le dice, la carne, carne es y para nada aprovecha. Pero nosotros lo que más cuidamos es la carne, porque ahora sentimos la carne. Y la estimamos, la cuidamos. Pero hay un alma que no cuidamos, y el alma es eterna. Y si su alma se salva, también su cuerpo se sana, pero no la carne, sino que vamos a resucitar para vida eterna con un cuerpo transformado. Así como resucitó Jesús. Jesús ya no resucitó en carne, no voy a creer que él andaba sin carne como nosotros, ¿no? Aleluya, que me ven. Por eso cuando se presentan los discípulos que estaban encerrados, él se presenta sin tocar la puerta, sin que esté la puerta abierta. Ellos estaban bien enllavados ahí para que no los vayan a atacar. Y ahí se presenta Jesús y le dice, pasa a vosotros, ya con un cuerpo glorificado. Antes que él muere y resucite, él no podía entrar si no había puerta, porque era igualito que nosotros. ¿Quién vive? Pero después que resucitó, ya entró, tal como era. Aleluya. Y como aparece pues adentro, usted está en su casa, si aparece adentro, y de repente usted se va a asustar, ¿sí o no? Igualito también ellos se asustaron. Un fantasma, dijeron. ¿Quién vive? Jesús le dice, si tienen pan, tienen pescado, deme de comer. Yo soy Jesús. Un fantasma no come. ¿Quién vive? Aleluya. Pero estaba con el cuerpo glorificado, pues ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros. Ya, si salvamos el alma, no salvamos el alma, vamos a tener ese mismo cuerpo, pero para abajo. ¿Quién vive? Por eso que el Señor dice, no temas a lo que te mata en el cuerpo, teme al que te mate el alma.
A eso hay que temerle. No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la va a poder matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Usted salva su alma, salva su cuerpo. Usted pierde su alma, pierde su cuerpo. No es el cuerpo el que se lleva su alma, sino donde va su alma, ahí va a ir su cuerpo. Y va a sentir, porque el alma siente. ¿Quién vive? Ahora no lo sentimos porque está dentro de nosotros, pero tenemos que saber que tenemos un alma. Por eso el Salmos 42 que dice, ¿quién ha leído el Salmos 42? Levante la mano, a ver si leen la Biblia algunos por aquí, miembros, sobre todo, aleluyas. Salmos 42, a ver. ¿Quién ha leído Salmos 42? ¿Y qué dice el Salmos 42? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha, estamos con el Dios vivo. No con un Dios de palabras, un Dios muerto. No, estamos en el Dios vivo. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que cuidamos es lo que sentimos ahora. El alma no la sentimos, pero sufre. Usted un día no lee la palabra de Dios, es como un día que no comiera. No lee un mes, es como si usted un mes no comiera. ¿Quién vive? Hablando de no comer, por allá por Cajamarca, un miembro cometió un error de ponerse en ayuno seco, no sé cuántos días. Gloria al Señor, sin avisar al pastor. Ya, cuando usted haga así ayunos especiales, avise al pastor para que el pastor ore y el diablo no te engañe. A los 7 días ayunando, ha pedido que le vayan a orar. Le han ido a orar y no sé si le ha dicho al que le fue a orar que está ayunando así seco. Le oró, se fortaleció y siguió ayunando secos. Ya tiene 15 días ayunos día y noche. Ya. Y ahora se ha desmayado. Y su familia, que es incrédula, lo han llevado al hospital. Y da un mal testimonio. ¿Por qué? Porque la familia va a decir, tal persona no ha comido 15 días y se ha desmayado. Y trae desprestigio para el evangelio. Gloria al Señor. Se ayuna, pero bajo la dirección de Dios. Ya, Jesús ayunó 40 días y 40 noches, pero él oraba, él sabía cómo hacer sus ayunos. Nosotros también podemos hacerlo, pero hay que estar bien consagrado a Dios. Jesús nunca tenía pecado, ¿ya? Y que el pecado es lo que lucha para que nosotros no hagamos lo que Jesús hacía, pues. Aleluya. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Nosotros también lo podemos hacer, ¿ya? Varios hombres de Dios lo han hecho. Elías también ayunó 40 días y 40 noches sin querer ayunar. ¿Y por qué ayunó 40 días y 40 noches? Porque se le acabó la comida en el lugar donde estaba. Y le dijo el Señor, ándate a la vida de Sarepta, y allí tuvo que caminar 40 días y 40 noches, como no había nada que comer, porque no había llovido 3 años y medio. Entonces, 40 días y 40 noches, Elías no comió. No estaba en sus planes ayunar, pero no había comida, pero Dios lo guardó. Y por eso cuando llega a la vida de Sarepta, le dice, dame un jarro de agua. La mujer se fue a traerle el jarro de agua, le dice, prepárame un pastel en el recoldo. Y la mujer dice, no tengo siervo de Dios para prepararte, solamente tengo un poquitito de harina, un poquitito de aceite, lo voy a preparar para mí y mi hijo, y para eso estoy recogiendo esta leña. Y luego nos vamos a morir. ¿Quién vive?
Y él le dijo, así ha dicho Jehová, prepárame primero a mí y después te preparas para ti y para tu hijo. Y Jehová ha dicho que la harina no va a menguar, no se va a terminar hasta que llueva y haya que comer. Y eso pasó, pues. Eso aconteció. Esa fe debemos de tener cuando hay un nombre de Dios que te dice la palabra de fe. ¿Quién vive? Usted críalo solamente. ¿Quién vive? Ya, pero Elías ayunó, pero ahí está que ayunó, estaba con hambre. Llegó de 40 días, 40 noches que no había comido. Pero en su propósito, él no era ayunar, sino Dios mismo permitió eso. ¿Quién vive? El Señor Jesús también ayunó. Pero nosotros no tenemos esa fe, pues. Aquí, por ejemplo, un mes, que es 31 días creo que trae este mes, pero solamente en el día, y eso sí se puede hacer. A partir de las 6 terminamos el ayuno, tomamos nuestra agua, comemos el alimento hasta las 11 de la noche. Después nuevamente seguimos con el siguiente día de ayuno. Son parciales, ¿ya? Ahora, Señor, y Dios se agrada esos ayunos parciales. Señor va a hacer grandes cosas con este medio ayuno. ¿Quién vive? Y el diablo está desesperado. Usted lo escucha al diablo que dice, no quiero que ayunen. ¿Ha escuchado o no? El diablo grita, no quiero que ayunen. ¿Por qué? Porque con el ayuno se le derrota al diablo. Usted quiere derrotarlo al diablo, al que lo lleva al infierno, haga sus ayunos. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, la carne es débil. Esta carne es débil. Cuando ayunamos y oramos, entonces Dios nos da su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. ¿Quién vive? Pues hay que ayunar. No ayunamos, el diablo es astuto. Y a su nombre. A su nombre. Dice, si el grano de trigo que cae, que se siembra, no muere, no va a nacer y no va a llevar fruto. Así somos nosotros. Aceptamos a Cristo y no morimos en la carne para vivir en el Espíritu. No va a nacer una nueva planta. Siempre va a estar con el viejo hombre, la vieja mujer, practicando lo mismo que practicaba. ¿Y de qué vale si el Señor de Jesucristo dice, si no os arrepentís, pereceréis? Hay que arrepentirse. Para arrepentirse tiene que morir el viejo hombre. Abra su Biblia y a su nombre. Y ese viejo hombre es el trigo que habla acá. Si el trigo que cae no muere, se va a quedar solo. No va a llevar fruto. ¿A dónde leemos? En 2 Corintios creo que está. Capítulo 5, versículo 17. Ya su nombre. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Aleluya. A ver, a ver. Ya su nombre. Capítulo 5, versículo 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice así en su Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una nueva planta, ¿verdad? Una nueva planta. Aleluya. Si el trigo no muere, queda solo. No va a nacer, no va a haber nueva planta. No va a llevar fruto nuevo. El trigo sigue ahí. Y ese trigo es el viejo hombre, que debe de morir para que salga una planta nueva. Y cuando sale esa planta nueva, es lo que dice acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva planta. Las cosas viejas pasaron. El trigo se murió. Pasó. Se pudrió ahí. Y así tiene que podrirse el viejo hombre para que nazca el nuevo. Aleluya. Hay que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿O no le dijo así? Hay que nacer de nuevo. Ese que nace de nuevo es una nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron, se pudrió. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús.
Cuando la persona nace de nuevo, ¿quién vive? Así de sencillo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, aleluya, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas de nuevo. Aleluya. ¿Quién vive? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. ¿Quién vive? Dios es el que da el ministerio. Uno de ellos es Pablo. Dios es el que pone ministros para reconciliar al mundo. ¿Reconciliarlo con quién? Con Dios. Para predicar el evangelio, para decirle: Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados, ven a Cristo Jesús y sálvate. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Ahora el bautismo, vamos a Colosenses capítulo, vamos a ver en Colosenses a ver a dónde leemos. Aleluya. El libro de Colosenses, para que sepa usted lo que va a hacer ya. Capítulo 2, versículo 12. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien lo puede leer ahí? Ahí está a tu ladito. Aleluya. ¿Para qué te vas a ir más lejos? Ahí está a tu ladito nomás. La palabra de Dios dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Ahí está. Gloria al Señor. Sepultados con Él en el bautismo. Jesús fue sepultado. Después que lo subió, fue sepultado. El bautizo representa la muerte y resurrección de Jesús. Ya, y nosotros en el bautismo somos sepultados en el agua. El bautismo va a ser sepultamiento total. No se le puede quedar ni una mano, ni la cabeza seca, nada. Tiene que ser sepultado. Pues en el bautizo usted tiene que su cuerpo dejar normal, que le bautice el que está bautizando. ¿Ya? Es como enterrar a un muerto. Y si no se le bautiza, todo su cuerpo es como un muerto, estuviera con el brazo afuera, una parte afuera. ¿Se asustaría usted viéndolo al muerto, sí o no? ¿Ya? Entonces el muerto se sepulca, se hace un metro de fondo para sepultarlo. Así también el que se bautiza tiene que bautizarse como si estuviera, como si se le estuviera sepultando. A uno se le sepulta en las aguas y de ahí va a nacer una nueva criatura. ¿Ya? De ahí ya nace una nueva criatura, así como Cristo murió y resucitó. Él resucitó de los muertos. Usted va a resucitar en el agua. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. A ver, vamos ahora a Romanos, capítulo 6. Aquí nos habla algo similar. Aleluya, porque la palabra de Dios no se contradice. Muertos al pecado, ¿ya? Dice, abran su Biblia. Se preparan hacia el bautizo, rapidito, ¿no? Con la Biblia. Y predique la palabra de Dios. Van a predicar ya. Para que dé fruto a Dios. El fruto te va a salvar. Usted no da fruto. No se salva porque es como un árbol que tiene bastantes hojas. Y usted va a buscar fruto, no hay. ¿Qué hace con ese árbol? Lo corta. Así es así. ¿Para qué va, pues, a ocupar la tierra si no da fruto? El árbol es para que dé fruto. Jesús se fue a un árbol por ahí a comer fruto, lo encontró.
le dijo al siervo que le había encargado para ese árbol, córtalo. Córtalo, le dijo. Ese árbol no tiene fruto. El siervo se compadeció del árbol, ya, y le dice, Señor, dale la oportunidad un año más. Yo lo voy a abonar, lo voy a regar, lo voy a cuidar, y si a pesar de eso no da fruto, ya yo lo corto. ¿Quién vive? Esa es la intercesión de un pastor para sus ovejas, para sus árboles. Vosotros sois árboles frutales, árboles para que den fruto. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Y si es un árbol que tiene hojas, es un árbol ocioso, un árbol estéril. Aleluya, ¿quién vive? Alabado sea el Señor. Dice acá, en Romanos capítulo 6, versículo 1 adelante. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, es una pregunta que hacen. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto, así como el grano de trigo murió para que nazca la nueva planta. Gloria al Señor. Los que hemos muerto en el viejo hombre, ¿cómo viviremos más en él? Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos más en el pecado si ya morimos en el pecado? ¿Quién vive? Es lo que dice Pablo. Ya. Está hablando aquí de los que se han bautizado, por si acaso. Usted se va a bautizar, esta palabra es para usted. Versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así como murió Jesús y lo sepultaron, así también el que se bautiza va a ser sepultado, como si hubiera muerto. Y si muere, ¿a qué muere? Al pecado. Que vive. ¿Cómo viviremos más en él? Dice el apóstol Pablo. Aleluya. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿A dónde? En el bautismo. Usted al bautizarse es como a Jesucristo que lo sepultaron. ¿Ya? Ya no nació el mismo Jesús. El mismo Jesús ya no hubo más. Ya resucitó un Jesús que ya no necesitaba que le abran puertas, con un cuerpo incorruptible. ¿Que me ven? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién vive? Eso es lo que tenemos que hacer. Morir al pecado. Ya no va a ser pecado que hacíamos. No pecar deliberadamente. ¿Quién vive? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él más. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús murió por todos nuestros pecados. ¿Ya? Igualito que nosotros también. Igualito. Él no pecó nunca. Entonces, ¿qué pecados tenía? Los del mundo.
todos los pecados del mundo los tenía ahí, en la cruz del Calvario. Por eso que usted medita la palabra de Dios, la Biblia dice que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que el Padre ya no lo miraba. ¿Y por qué no lo miraba? Porque ellos no pueden mirar el pecado. Así de sencillo. Y Jesús en la cruz estaba con todos los pecados del mundo. ¿Por qué él llevó nuestros pecados? ¿A dónde los llevó? En la cruz del Calvario, en la muerte. ¿Quién vive? Él murió por todos los pecadores. Para que todo aquel que en él ya no se pierda, más tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y luego dice Pablo aquí, no pongas vuestros miembros al pecado. ¿Ya? ¿Cuáles son los miembros? ¿Alguien sabe? A ver, levante la mano el que sabe. A ver, ¿cuáles son los miembros? Ah. Vuestro cuerpo. Ya. Pero tenemos en el cuerpo, tenemos miembros. Así como Cristo es el cuerpo y el miembro somos nosotros. Ya. Y un miembro con el otro no es igual. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo? Las manos, los pies, la boca, la nariz, y cada cual cumple su función en el cuerpo. Así también los hermanos son así como miembros en el cuerpo de Cristo. ¿Quién vive? Ya. De la cadera para abajo son los pies. Ya. Mujer que usa pantalón está poniendo pecado a sus miembros. Y dice que no se debe poner pecado al miembro. Por eso aquí la mujer no usa pantalón porque es abominación a Dios. No usa ropa mundana, ni el hombre ni la mujer. Zapatillas, gorras que utilizan los delincuentes, eso no se utiliza. Aleluya, ¿quién vive? Zapatillas, tampoco. Nada. Usan que sea yanques, botas, zapatos normales, pero no zapatillas. ¿Quién vive? El yanque puede utilizarlo. Usted está en el campo, pues, para que no le afeite su plan de su pie, se pone un par de yanques y se va a trabajar. ¿Quién vive? Entonces eso dice, no pongas a vuestros miembros el pecado. No pongas pecado en vuestros miembros. ¿Ya? Se viste correctamente. Tampoco no ande descotado su pecho ahí, porque hay hermanas que andan de descotadas, no han muerto todavía. No, el que muere ya, la mujer se viste como una sierva de Dios, el hombre se viste como un siervo de Dios. ¿Quién vive? Aleluya, y a su nombre. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá el traje de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace, dice Deuteronomio 22:5. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces aquí nos habla del bautismo, pues. Muertos al pecado. Y cuando estamos al río, es como cuando Cristo lo sepultaron. Y al salir del agua, que es una cosa simbólica porque dice eso, es como cuando Cristo ya resucitó. Y resucitó diferente. Así también es el que se bautiza, va al agua. Se le va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que ordena el Señor en San Mateo capítulo 28, versículo 19. A ver, ¿alguien puede leer la Biblia? Aleluya, ¿quién vive? Levante la mano el que la encontró. San Mateo 28, versículo 19 y 20, si es posible. A ver, vamos a ver, pon en práctica. Dice la palabra de Dios en San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Está sin su vida o no? Ahí está. Después que muere y resucita, se reúne con sus discípulos, y aunque algunos dudaban, el Señor le reprendió. Ya, el pecado hay que reprenderlo, la duda es pecado. Ya, le dijo ir a todas las naciones a ser discípulos. ¿A qué lo manda? A ser discípulos. ¿Qué hace un discípulo? Lo que su maestro le enseña. Yo no puedo ser discípulo de Jesucristo verdadero si es que no hago lo que Jesucristo hacía. Aleluya. De repente no lo puedo hacer todo, pero algo de Jesucristo yo hago. Por ejemplo, Jesús ponía las manos enfermos y se sanaban. Aquí también ponemos las manos en el nombre de Jesús porque nos da la autorización. Ya. Gloria al Señor. Y por todo el mundo, a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así bautizamos acá, porque así nos dice Dios en su palabra. ¿Ya? Y nadie es mayor que Dios para que nos enseñe otra doctrina diabólica. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aleluya, que me ven. Y luego dice, enseñarlo, les parece el culto de doctrina, para enseñarle las cosas que Jesús mandó, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Y luego dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que todos los días hay milagros en la iglesia de cosecha, porque él está con la iglesia de la cosecha. ¿Quién vive? ¿Y por qué está con la iglesia de cosecha? Porque tratamos de guardar su palabra. Pues el que me ama, a ver, San Juan 14, 23. ¿Quién puede leer? Para que usted sepa por qué el Señor está con algunas personas y con otras no. Y ahí aparecen los frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. Está guardando la palabra de Dios, va a tener buenos frutos. No guarda la palabra de Dios, va a tener frutos. No va a tener los frutos de Jesús. A ver. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ha escuchado, sí? El 15 también, 15 y 16. Ahí mismo, el mismo capítulo. Si me amáis. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién le enseña y le hace recordar las cosas a Dios? El Espíritu Santo. Por eso hay que llenarnos del Espíritu Santo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. El Señor da su Espíritu Santo a los que guardan sus mandamientos, no a los desobedientes, por si acaso. ¿Ya? A los desobedientes no tienen nada de Dios. Hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero no tienen nada. Por eso que no hay frutos, ¿ve? No hay frutos. ¿Ya? Si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Aleluya, el cual el mundo no le ve ni le conoce, porque no está arrepentido, pues. Algunos, por último, ni creen en Dios. ¿Qué le va a dar a eso? No, le da solamente a los que le obedecen, ¿ya? El cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aleluya, ¿quién vive? Los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo, lo que faltaba es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, para eso en Hechos 1:8, allí, antes que se vaya Jesús, le dice, no salgan todavía a predicar.
porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Eso le faltaba. Si no tienes el Espíritu Santo, estás en la carne, eres un cobarde, a veces que el diablo te pone cobardía. Puede ser que Pedro lo negó por cobarde. Aleluya. Pues después le dice, esperen, no salgan todavía, porque el Señor sabía que así nomás no podían salir, pues porque estaban flacos en espíritu. Porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo. Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Él es Dios, por si acaso. Él es el que nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es palabra del Espíritu Santo. Cuando usted se pone a orar, el Espíritu Santo también comienza a estar a su lado. No sabe qué orar, aunque sea glorifica a Dios, y Dios dice que Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted quiere pedir, pero no se acuerda de repente. Pero Dios sí sabe, pues. Aleluya, quien vive. Él ora el Espíritu Santo, pues, y el Espíritu Santo es Dios. Y por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que me vean. A su nombre. Eso es lo que va a pasar con los que se van a bautizar ya. Enseñándoles que valen todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién le va a enseñar? A ver, habrá su Biblia en Jeremías 3:15. A ver qué dice el último que vamos a hablar ya. Después vamos a hablar del lamento. Aleluya. Jeremías 3:15. A ver quién levanta la mano. Allá. Allá está. A ti has puesto de acuerdo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. ¿Ya encontró usted, no? Es lo que Dios hace, pues, para estos tiempos finales. Está haciendo una promesa para estos tiempos. En esos tiempos también habían pastores. Pero el Señor dice que se dedicaban a tomar y a comer. Y eran como perros que no ladraban. Aleluya, ¿quién me ve? Así dice, para aquellos tiempos. Para estos tiempos dice, yo voy a dar pastores con ciencia y con sabiduría. Y es para estos tiempos. ¿Para qué? Para que le enseñen la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién vive? El pastor no es que lo pone el pastor a otro pastor, no, el pastor lo pone Dios, y Dios sabe a quién lo va a poner como pastor. No va a poner a cualquier cosa, que me vean. Y usted respete al pastor, por si acaso. De aquí o de cualquier lugar, respételo, porque es un ungido de Dios. Pastor, pero hacese. ¿Usted quién es para que juzgue? ¿Usted quién es para que juzgue? Nada. Nosotros no podemos juzgar a nadie. El que va a juzgar es Dios. Usted lo juzga, usted se hace pasar como Dios. Y el Señor dice, primero sácate la viga de tus ojos, que me ven. Pastores, Dios los ha puesto. Ya, Dios es el que pone pastor. Son cinco ministerios que Dios los pone: pastor, apóstoles, evangelista, maestro de la palabra de Dios y profeta. El Señor dice allí, no toques a mis profetas, le dijo al impío. A mis profetas no los vas a tocar. Profetas son los ministros que Dios los pone, no los pone el hombre. Yo como pastor puedo poner a un diácono, un colaborador, para que apoye la obra de Dios, pero un pastor yo no lo puedo poner. Al pastor, el único que pone pastores es Dios, que vive. Y Él los pone con Job y la Biblia. Pues. Aleluya. Y ahí está la promesa. Va a enviar pastores con ciencia y conocimiento, con sabiduría. Para eso el Señor manda pastores así. Gloria al Señor.
que algunos se desvíen, si se desvían es cosa de cada uno, pero el que le va a juzgar es Dios. Pablo dice, hablando de los ministros, dice, no juzgues a nadie antes de tiempo. No juzgues. Es lo que tenemos que hacer, no juzgar. Pues. Gloria al Señor que vive. Así usted vea, no juzgue, porque no somos nadie para juzgar. Ministro es ministro. Y usted habla mal de un ministro, olvídese, se acabó su salvación. Porque es ungido de Dios. Ya, es ungido de Dios. Eso viene desde antes. Aleluya. Ya vamos a hablar otro día de eso. Ya hemos hablado algo, pero hay otras cosas. Por ejemplo, Jezabel le dijo a Jehú, le fui bien a Zimri que mató a su señor. ¿Cuál era su señor? Un rey. ¿Quién era Zimri? Un príncipe, menor que el rey. El rey lo había puesto Dios, ¿ya? Y lo mató. Y le fue mal. Y Jezabel, por tentarlo a Jehú, pensando que Jehú seguía siendo un príncipe, lo tentó. En otras palabras, ni me hagas daño a mí. ¿Por qué? Porque ella era la mujer del rey. Le tocaban a la mujer o al rey, inmediatamente era muerte ese hombre. ¿Qué me ven? Eso venía de parte de Dios, porque es Dios el que pone esas cosas. Ya su nombre. Ya en esos tiempos también igualito. El príncipe es como si el rey pusiera un príncipe allí. Igual que acá se pone diáconos, pero eso lo pone el hombre. Eso lo pongo yo. Un diácono lo pongo yo. Se le da para que haga de un examen. Si lo desarrolla, es diácono. Pero la Biblia dice que el diácono va a ser probado y si pasa la prueba, sigue como diácono. Si no pasa la prueba, allí quedó. Gloria al Señor, quien vive. Y el pastor tiene que hacer como la Biblia lo dice. El pastor no hace como la Biblia lo dice. Un día va a dar cuenta a Dios. Y su iglesia no va a crecer. Porque no hace lo que Dios dice. Como es su amigo, no sé qué, o que pobrecito, nada. En las cosas de Dios no hay pobrecito. Zimri mató a su señor y lo mataron horriblemente, lo quemaron. Murió quemado. Porque usurpó el reinado de un rey y él se puso de rey y él no era rey. Yo no lo había puesto. Yo no lo había visto como rey. Él se puso como rey matándolo al rey. Es como en las naciones, golpe de estado. Algo parecido es que viven. Y Zimri era una persona pues inferior al rey. El rey lo pone Dios. Aleluya. Y por eso que Jezabel le dice, ¿le fue bien a Zimri que mató a su señor? No le fue bien, pero, porque mató al ungido de Dios. Ahora sí, muere una muerte horrible. Aleluya. El otro día vamos a hablar sobre eso. La vez pasada les dije, les iba a preguntar, ¿qué pasó con Zimri? ¿Alguien buscó y leyó no? Para eso hay que escudriñar la Biblia. Pues. Usted no escudriña, no va a saber nada. ¿Quién será Zimri? ¿Qué hizo Zimri? Ya le estoy adelantando. Usurpó un trono que no tenía que usurparlo. Y murió quemado. De parte de Dios. ¿Quién vive? No tocarás a mis ungidos, dice el Señor. Gloria al Señor. Ahora vamos al reglamento. En la página 12 del reglamento, a ver los que se van a bautizar, levanten su reglamento. Ese reglamento hay que leerlo ya, para que no esté preguntándole al pastor. Porque en el reglamento están las preguntas que de repente usted quiere hablar con el pastor, pero lee el reglamento. Aleluya. Y en la página, ¿qué le dije? Espérate, a ver qué, si es 12. Aleluya. No, 11, testimonio de los novios. Aquí habla sobre el matrimonio. ¿Te quiere casarse? Cásese. Hable con el pastor. Conózcase con la persona. ¿Ya?
Y si la persona está de acuerdo para casarse, ahí habla con el pastor. El pastor le va a decir que venga con su familia para ver si está de acuerdo su familia que se case. ¿Está de acuerdo? Se casa. ¿Quién vive? Porque hay familia que no quiere que se case su hijo o su hija, mayormente su hija. Y la Biblia dice que si un padre de familia no da en matrimonio a su hija, no peca. Porque la mujer soltera sirve mejor a Dios que la casada. La casada se descuida de las cosas de Dios para servir a su marido. Así de sencillo. ¿Qué me dice? Aleluya. Igual el hombre también. El hombre soltero sirve mejor a Dios. Gloria al Señor. Y hay madre de familia. ¿Por qué no te casas? Que no sé qué. Está pecando con su boca. Por eso te vienen males. No hable eso, no hable lo que la Biblia no dice. La Biblia dice en San Mateo capítulo 7, y habla del matrimonio, que si la hija, si el padre de familia no quiere que se case a su hija, mayormente de cristianos, no peca, dice. Y Pablo dice, porque la mujer soltera sirve mejor a Dios estando soltera. Cuando se casa, ya su Dios va a ser su marido, porque me ve. Aleluya. Ya va a tener que ocuparse de las cosas de su esposo. Y ya deja de servir menos. Baja un 40, 60% de lo que le servía al Señor. ¿Quién me ve? Igual el hombre también. El hombre quiere casarse, permanece soltero, bien hace, porque el soltero sirve mejor al Señor. ¿Quién me ve? Ya entonces, para que usted no esté pues teniendo pensamientos, mayor concepto que debe tener. Romanos 12:3 dice, no tengas mayor concepto que el que debe tener. Tenga el concepto que Dios dice en su palabra. Y no perturbe a la gente, al que quiere ser salvo. Que me vean. Porque hay padre, familia, ¿por qué no te casas y no sé qué? Que por aquí, por allá. No hable eso. Yo tengo hija, yo no te estoy diciendo, ¿por qué no te casas? Mejor si no se casa. Que me vean. Aleluya. Y encima comienzan a pensar mal. Es lo peor. Y la Biblia dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo verdadero. No pienses en otra cosa. Aleluya, que vive. Que el diablo no te engañe con tus pensamientos. Ya encontraron. Vamos a leer. Testimonio de los novios. Parejas jóvenes que se están preparando para el casamiento. Los novios deberán obedecer a lo que sigue. ¿Qué sigue? A. Los jóvenes que se van a casar, solo está permitido el encuentro en la casa de los padres o responsables. ¿Están escuchando? Sí. Solo está permitido el joven dormir en la casa de los padres de la joven cuando no haya local para dormir. El joven podrá dormir en hospedaje del lugar. Si está en un pueblo, en el hospedaje cercano puede irse a dormir el joven y no dormir en la casa de la novia. Porque después va a terminar corriendo la municipal y ya me voy a casar, pastor, ya me escribe ya. ¿Por qué? Porque algo pasó. Aquí hay un diácono que está descansando, ¿por qué? Porque hizo eso. Lo mandé a pintar a Ferreñafe. Yo no sabía que se quedaba ahí. Se queda en la casa de Dios. Y ahí estaba la novia, quien vive. Ahora ya está casado, ¿ya? Pero está disciplinado. ¿Por qué? Porque se fue a la municipalidad, no sé con quién, a buscar fecha para matrimonio sin avisar al pastor. Él tenía que avisar al pastor, pastor, tal día
quiero casarme, tenía que llevar con sus familiares que me iban. Pero no hizo eso. Vino, me trajo la noticia, tal día me voy a casar, pastor. ¿Y con quién hablaste? ¿No sabe con quién habló? Ha hablado con el pecado, que me ven. Aleluya. Él no sabe. La esposa, yo hablé con ellos cuando ya se habían casado. Ya también se les hizo la ceremonia. ¿Con quién hablaron para que se vayan a separar al alcalde para que se casen? Ninguno de los contesta, que me ven. Aleluya. Entonces, por eso aquí dice, en un caso extremo puede quedarse el novio, pero mejor es que se quede en un hospedaje antes que quedarse en la casa de la novia. ¿Quién vive? Porque el diablo es astuto, pues. El diablo es astuto. ¿Ya? El joven solo podrá quedarse en la casa de la joven lo máximo hasta las 8, 20 horas son las 8 de la noche. Va a visitarle, se va a las 6 hasta las 8 máximo puede quedarse en la casa de la novia. ¿Ya? ¿Está escuchando, sí? Ya, solteros, escuchen eso. Viudas también, porque hay viudas que se quieren casar. Aleluya. Ya. El D. El joven solo podrá estar en la casa de la joven entre una o dos horas máximo y no estar frecuentando. ¿Ya? No estar frecuentando. Y de repente diciendo, el Señor me atrajo por acá. ¿Cuál Señor? ¿Quién vive? Aleluya. Había en Lima uno que decía, el Señor me atrajo. Y justo iba a la una de la tarde cuando iban a almorzar. Las hermanas, los hermanos, el Señor me ha traído por aquí, hermana. Ah, ya pasa, hermanita, ve, justo estamos por servir la comida. Aleluya. Y era un copastor, qué vergüenza. El Señor me ha traído por acá, y siempre iba ahí. El Señor me ha traído por acá, y justo iba a la hora de almuerzo. Y era un ocioso de primera, que bebe. A su nombre. Aleluya. Eso no se hace, pues. Es ser gravoso ya. ¿Cómo voy a ir a una casa? Está bien que somos hermanos, hay confianza. Pero justo cuando va a comer, pues, que no tienes casa donde comas, que vive. Pasa, hermanito, justo estabas por servir el almuerzo, pase. Si el Señor me ha traído por acá, aleluya. El hambre te llevó por ahí, no el Señor. Aleluya. El Señor no es gravoso, por si acaso. La sinvergüencería te llevó por ahí. Y así pues sí. Y como es hermano, ya le creen. Pase, hermanito. Aleluya. Bueno, sí es hermanito, porque hermano de verdad no es. Hermanito es. Así chiquitito. ¿Quién vive? Aleluya. La E. Para salir los dos jóvenes juntos, solamente acompañados de los padres o una persona adulta y responsable. ¿Está escuchando, sí? Salen a hacer trámites para llevar a la municipalidad lo que le piden. Entonces, salen los dos, pero con una persona responsable que les acompañe. No pueden ir los dos jóvenes solos. Aleluya. ¿Quién vive? El ministerio está basado en la Biblia, en Primera Reyes 18:12. Vamos a ver qué dice en Primera Reyes capítulo 18:12. Aleluya. ¿Primera de qué? Capítulo 18:12. Aleluya. Maravillosa la palabra de Dios que nos habla. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Aleluya. 18:12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará
y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Esto no dice aquí la palabra de Dios, así está acá, ¿verdad? Primera de Reyes 18:12. Y a su nombre. Así está en su Biblia, ¿sí? Ya. Cuando el siervo de Dios teme a Jehová, no hace cosas por hacer. Ya. Acá hay, es una historia larga. Acá quería que llueva. Acá no gustaba del profeta Elías. Aquí es Elías que lo encuentra. Y lo buscaba y lo mandaba a buscar por diferentes lugares. Y hay un hombre de Dios, temeroso de Dios, que lo llega a encontrar. Lo llega a encontrar. Y le dice: el rey te está buscando. El rey quiere hablar contigo. ¿Qué quería el rey? Que ore para que llueva. Así de sencillo. Amador de sí mismo. Ya, porque no había vivido 3 años y medio. Y el rey sabía que solamente por la oración de Elías iba a llover. El rey no lo buscaba para matarlo, para otra cosa, no, lo buscaba para que ore y llueva y lo libre de la hambruna que había, porque no había pasto ni para los caballos, para nada, ni comida tampoco. ¿Quién vive? Pues la mujer es selecta, dice: voy a hacer esta harina, este aceite, y me voy a morir porque no había llovido. Entonces el rey estaba desesperado y mandaba a buscarlo a Elías. Y varias veces lo habían visto a Elías. Y le iban y le decían al rey: en tal lugar está Elías. Y cuando el rey mandaba a llevarlo, ya no estaba. El Espíritu de Dios lo llevaba a otro lugar. Y ese que daba esa noticia y no lo encontraba, moría por llevarle una noticia falsa. No era falsa, sino que simplemente Dios lo libraba. ¿Ya? Es lo que está diciendo acá este hombre. Escucha. Dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, ¿a qué se va a ir? Avisarle al rey que por ahí está Elías. Porque Elías le dice: anda, dile al rey que acá estoy. ¿Yo qué te he hecho?, le dice. ¿Por qué me decías mal a mí? Tú me dices que me vaya y le diga al rey. Y cuando el rey te mande a buscar, el Espíritu te va a llevar por otro sitio. Y a mí me va a matar, pues, que me ve. Porque ya habían matado a varios porque le habían dicho: le hemos visto a Elías en tal lugar, vaya, tráelo. Y cuando iban, no estaba. Entonces, este sabía eso. ¿Qué te he hecho yo? A que me digas que vaya. Yo voy, le digo: aquí está Elías, y no te encuentra, a viva, vamos a matar. Que me vean. Es lo que dice así. Acontecerá que luego que yo me vaya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde no sepa, que no sepa él que lo vio. ¿Y qué más dice? Aleluya. Y al venir yo a dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. ¿Está escuchando, sí? Es lo que pasa. Al no hallarlo, a Elías lo va a matar por dar una versión falsa. ¿Quién vive? Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Es lo que tiene que ser un siervo de Dios. Temer a Jehová. Y no dejarse engañar por el diablo. Usted se va a separar de iglesia sin que el pastor sepa. ¿Usted teme a Jehová? No teme a Jehová. No teme. ¿Quién vive? Aleluya. Acá moría por una versión falsa. Ya. Usted se va a la municipalidad, se para y viene el pastor: ya me voy a casar tal día. Usted no teme a Jehová, nada. Pastor, pero canto lindo. Cantarás lindo, pero no temes a Jehová, pues. Si dijera que el que canta lindo se salva, bueno, ya pues, canto lindo y me salvo. No.
Cantar lindo es cantar algo para Dios, no para ser escuchado tampoco. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, el que teme a Jehová, pues no hace cosas indebidas. A este hombre, este siervo, temía a Jehová. Tú sabes que yo temo a Jehová. Temo a Jehová. Entonces, ¿qué hace Elías? Le dice, anda, yo voy a estar aquí. Y ahí se quedó, pues. ¿Quién vive? Lea esto, le va a gustar. Aquí hay cosas, pero maravillosas. Y es la palabra de Dios que nos enseña. Hay que temer a Jehová. El que teme a Jehová no se va a una municipalidad a inscribirse para casarse sin tener respeto al pastor. Y al no tener respeto al pastor, no tiene respeto a Dios. ¿Ya? Por eso que antes de eso hubo un sueño. Y yo no sabía. Y yo le dije a Víctor Martínez, hay un sueño contigo, que después de que te casas, tú quedas quedas disciplinado. ¿Ya? Pero yo no sabía quién me contó ese sueño. ¿Ya? Y no me acordaba del sueño, sino lo único que sabía que quedaba disciplinado. Y quedó disciplinado porque ese sueño viene de Dios, no del hombre. ¿Quién vive? ¿Ya? Después que ya aconteció, me viene el sueño en un papel. Tampoco tiene nombre, pero aparece el sueño. El sueño es que yo estoy en una mesa, y justamente en una mesa se hace la ceremonia del matrimonio. Entonces, hay una persona allí que está viendo unos papeles. Y aparece Víctor Martínez y le dice, estos papeles, ¿sabe el pastor de estos papeles? No sabe. Porque si él supiera, me va a disciplinar. Es el sueño. Si él supiera, me va a disciplinar. Y la persona dice, si usted le cuenta al pastor de estos papeles, él lo va a disciplinar de todas maneras. Pero Dios lo va a levantar. O sea, en el sueño Dios le está dando una esperanza que si él cuenta al pastor, puede quedar disciplinado, pero Dios mismo lo va a levantar. Aleluya. ¿Ya? Y dice, pero si no le cuenta usted al pastor, de todas maneras el pastor se va a enterar. Y Dios ya no lo va a levantar. Ahí está feo. ¿Qué quiere decir que Dios no lo va a levantar? Términos generales, pues. Su salvación corre peligro el 100%. ¿Quién vive? No te va a levantar. Dios no es. Si lo levantas, es que Él se salva. No te va a levantar, es quiere decir que no se va a salvar. Y a mí me da miedo eso. ¿Quién vive? Aleluya. Y no sé qué ha pasado, pues ahí en Ferellafe, no se sabe qué ha pasado. Solamente Dios para que lo que sí sé de ese sueño. Y hay sueños terribles. Y todos el mismo sueño, sueños carnales. ¿Quién vive? Una hermana viene, me dice, pastor, yo he escuchado lo de Martínez y he tenido un sueño como el igualito como usted habló. Yo hablé de un sueño que tiene una mujer que la abrazaba, ¿ya? Yo soñé que yo estaba caminando, comprando, y después tomé un carro para que me lleve a mi casa. Y ahí estaba el hermano Martínez manejando ese carro, era un carro blanco. Aleluya, que vive. Era un carro blanco. Usted dice, ¿carro blanco está bien, sí o no? Yo también iba así, carro blanco está bien. Y sí, carro blanco. ¿Por qué soy yo carro blanco? Ya le voy a decir. Y después, ya cuando llegamos a mi casa, se bajó y abrió la puerta donde estaba sentada atrás y me comienza a abrazar y me comienza a besar. Yo le digo, no, le digo, yo soy casada, yo tengo mi esposo, no me haga eso. Y él de todas maneras quería besarla, quería abrazarla. Entonces ella en un descuido se baja y cierra la puerta.
y se va y le dice a su esposo, esto me ha pasado, ¿ya? Y su esposo baja, todo furioso, quien vive, pero no lo llega a encontrar. Y ahora, ¿por qué carro blanco? ¿Cuál es el carro blanco? La iglesia, pues. Él estuvo en la iglesia pintando, es el carro blanco, ¿ya? Y en el carro blanco ha hecho esas cosas, así de sencillo. Si no, no mostraría, pues, no mostraría el Señor. Aleluya. La otra, pues, soy yo, que él estaba pintando en su casa, él lo ha estado pintando en su casa. Estaba pintando la casa de Dios, yo lo mandé a pintar la casa de Dios, no para que se quede allí, sino que se pinte y vaya a la iglesia o se vaya a su casa a descansar. ¿Quién me ve? Después me llegué a enterar que él se había estado quedando ahí. Ahí donde cae ese plan. ¿Quién me ve? Así de sencillo. Y aparte de eso, los papeles es que ya tenía papeles en la municipalidad. Este siervo de acá tenía temor a Dios y no hacía cosas porque temía a Dios. Tu siervo teme a Dios. Usted también tema a Dios. ¿Quién vive? Este diácono no temió a Dios. Eso no es temer a Dios. Habla de Dios, pero no tiene temor a Dios. Pero no lo conoce en otra manera. ¿Quién vive? El que lo conoce sabe que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cegar. Aleluya. Y esa disciplina no viene de mi persona, viene de Dios, porque el Señor, de todas maneras, el pastor se va a enterar y te va a disciplinar, y Dios no te va a levantar en la segunda oportunidad que le dice la persona. ¿Quién vive? Entonces haga lo que dice, pues, para este reglamento, pues, el diácono tiene que conocer este reglamento. Él no tendría por qué quedarse allí, y mucho más que es la iglesia, pues. Hay otro que cayó por meterse a la iglesia, ahí a la casa de pastoral, el Pascual Martínez. Esa fue su caída. Esa fue su caída. Aleluya. Otro día vamos a hablar de eso. Ya, por meterse, yo lo mando a predicar, él tiene que predicar y salir y venirse a donde él estaba. Él se mete a la casa de Dios y yo me enteré que él, después de predicar, sube a la casa de pastoral y se sienta allí, no sé a qué. Ya, entonces, de allí, esta persona tiene que venir acá para hablar qué es lo que pasó. ¿Por qué él se mete a la casa pastoral? ¿Quién le dio autorización? La casa pastoral es para el que está cuidando la iglesia, no para cualquiera que vaya a predicar y meterse a la casa pastoral. ¿Quién vive? ¿Quién le dio autorización? ¿Quién le dio? Nadie. Aleluya. Usted que dirige una iglesia y va, alguien se mete a la casa pastoral, hable al pastor. Ya ese algo malo está haciendo. Aleluya. Pues ya tiene esa confianza, puede de meterse en la casa donde no se le mandó. ¿Quién vive? Ahí fue su caída. Y justamente también fue dañado. Su caída terrible. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Dice, el ministerio está basado en el primer rey, ya lo leímos. Eclesiastés 12:1. Ese es Eclesiastés 12. A ver, vamos a ver qué dice el libro de Eclesiastés 12:1. Aleluya. Ah. 12:1. Ya. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Acuérdate, joven. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu creador. Aleluya. ¿Cuál es el creador? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de dioses, el Dios que hace morir, hace vivir, el que hiere y el que sana, y no hay quien libre de mi mano, y de él nadie se puede burlar.
de Dios nadie se puede burlar. Sepa eso. Sea sincero con Dios, quien vive. Otro pasaje. Primera de Timoteo 4:12. Aleluya. A ver qué dice en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso habla Pablo a los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hay que ser ejemplo de los creyentes. ¿Quién vive? No te quedes en la casa de la novia. No me quedo, pues. Tengo que ser ejemplo. Timoteo era un dirigente de una iglesia, ¿ya? Y Pablo le escribe y le dice: ninguno tenga en poco, porque era un joven, pues. Ninguno tenga en poco tu juventud. Haga usted también, no tenga a ninguno que dirige en poco su juventud. También puede ser un joven que está dirigiendo. Pues no tenga usted en poco su juventud. Basta que sea un siervo de Dios, respételo. ¿Quién vive? Si no ser ejemplo de los creyentes, le dice, en palabra, que predica bien. En conducta, tiene una buena conducta. En amor, tiene amor para todos. Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Fe, tiene que ser un nombre de fe. En pureza, tiene que ser puro. Aleluya, ¿quién vive? Es lo que dice Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Esto manda y... ya que diga, no tengan en poco mi juventud, porque eso se lo está diciendo. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, Timoteo tiene que sellar. No tengan en poco mi juventud. ¿Ya? Y le manda que predique, que sea ejemplo de los creyentes. Que me vean. Otro pasaje. Ya. Ya, pero también habla en el 2:22. A ver qué nos dicen de él. No, a ver. Aleluya. 1 Timoteo 4:12. 2 Timoteo. 2 de Timoteo. 2:22 dice así. Aleluya. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Otro pasaje. ¿Quién vive? Tito, capítulo 2. Versículo, aleluya, 6 y 7. A ver quién quiere leerlo por ahí. Por ahí, vale. Hoy pues esto solo. Mira por allá, hay cantidad de manos levantadas. Tienes que levantar la mirada, pues. Aunque la Biblia dice que algunos tienen la mirada corta. Dios le bendiga. Oye, el hombre de Dios tiene que tener la mirada corta, la tiene que mirar de lejos. Que vive. Tito 2, 6. Exhorta. Ya, sí. Asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Ya, dale el micro a otro. A otro, el versículo 7. Gloria a Dios. Preséntese tú en todo como preséntese, ejemplo. Lo dice. 7 me dice. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amén. Eso le conviene. Ya.
dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, hay que ser prudentes. Gracias a que tenemos jóvenes prudentes. Yo no tengo queja de los jóvenes, amén. Porque sí son prudentes, ya. Y luego dice, preséntate tú en todo como ejemplo. El joven que dirige una iglesia debe presentarse en todo como ejemplo. En todo. ¿Quién vive? De buenas obras, de la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El que predica, el joven, debe tener seriedad en su predicación. ¿Ya? Hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ya? No hablar otras cosas. Oh, Señor, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, tal como está escrito. ¿Quién vive? Acá dice, quien no obedece quedará fuera de comunión hasta casarse en la municipalidad y presentar la partida de matrimonio, de casamiento, y la iglesia pentecostal La Cosecha no hará la invocación de bendición. La iglesia no hará la bendición de invocación. Ya. Pero en este caso de Martínez sí se hizo. ¿Por qué se hizo? Él me dijo. Y ahí lo dice, ¿sabes qué? ¿Con quién consultaste? Yo ese día no voy a estar acá. Ya, pero viendo la condición de la hermana, yo le di una tregua para que estirarle una semana para que se case y la joven quede libre de ser disciplinada. Ya, entonces, como ya tenía de casarse, iban a casar de todas maneras porque ya tenía la municipalidad, pues. Los documentos estaban todos ahí. Es la revelación que hubo, pues. Tenía unos papeles. Los papeles del casamiento, pues siga avisar al pastor, el que está allí le dice, y el pastor sabe esto. No sabe, porque si sabe me disciplina. Él, Dios sabe que él sabía que si yo sabía, lo iba a disciplinar. Y no lo discipliné porque ya una vez que se casa, se le hace la bendición, de allí yo hablé, ahí queda disciplinado. Queda disciplinado él. La señora no. Por eso no lo discipliné antes. Porque si lo disciplino antes, quedan en fornicación. Automáticamente. Son casados por el hombre. ¿Ya? Que es instrumento de Dios. Pero él los casa. Aleluya. Pero no hace la oración de bendición. Pues, la oración de bendición que hizo Adán y Eva a Dios. ¿Quién vive? Entonces la joven también, la señora también va a quedar disciplinada. Entonces yo, para librar a la señora, aleluya, pues yo sabía que el hombre la había manipulado. Entonces, ¿y qué más le habré dicho? Entonces, el que está castigado es él, no ella. Ellos están casados. Se les permitió casarse completamente. ¿Quién vive? Ya. Entonces ahí está el problema. Aquí dice que quedará pues castigado. Y la iglesia no va a invocar a mi deseo. Por eso no lo discipliné antes, porque eso que hace así, ese necesita disciplina. No disciplina hasta que se le haga la oración. Cuando se le hizo la oración, al siguiente día se le disciplinó por esto y por esto y por esto. Y después me viene el sueño. Que yo ya sabía y yo a él le había dicho, ¿qué cosa estás haciendo tú? Porque hay un sueño que tú quedas disciplinado después que te casas, que bebe. Y como es de Dios, se cumplió, está disciplinado. Está por un daño, pero el sueño dice que Dios no lo va a levantar. Él está viniendo todo, qué maravilla, aleluya. Ojalá cumple el año, si cumple el año, pues que Dios lo levantó. Vamos a ver, ¿quién vive? Vamos a ver, dijo un ciego. Así es el mundo, ¿no? Dios bendiga, cada hermano, nos ponemos de pie.
Aleluya. Yo quiero más y más de, quiero más. Amén. Todo de pie. El carro blanco, ya sabe por qué, tuvo el sello la hermana del carro blanco, ¿no? El carro blanco es la iglesia, por eso que el Señor me dio el contradictor en un carro blanco. Qué raro, en un carro blanco, que el carro blanco es lo que hizo en la iglesia. Algo ha hecho en la iglesia. Similar a lo que la hermana soñó. Algo ha hecho en la iglesia. Es el carro blanco. Aleluya. Al buen entendedor, pocas palabras. La hermana, lógico, no sabía nada, porque no sabía nada de lo que había pasado, sino escuchó, dice, pastor, yo le vengo a contar porque yo he escuchado. Igualito como usted ha hablado, yo he tenido el mismo sueño. Lo que pasa es que la diferencia es que era un carro blanco. Aleluya, que me ve. El carro blanco es, no es que va a pecar con ella, sino que le está mostrando a Dios el pecado que ha hecho dentro de la iglesia. La iglesia es el carro blanco, que me ve. Porque es raro que esté haciendo cosas malas y se tenga un carro blanco. A decir que está, o sea, en carro blanco. No, no. Él es por lo que lo hizo en la iglesia, pues. Un diácono, ¿cómo hacer esas cosas, pues? Diácono. Aleluya. Por eso la Biblia dice que el diácono va a ser probado. Porque el diácono lo pone el pastor, pues. El diácono no lo pone Dios. Y lo pone el pastor, Dios lo confirma, sí. Ya, Dios lo guarda, sí, Dios lo cuida, sí, Dios le da más poder que a un colaborador, sí. Pero el diácono lo pone el pastor. Y el pastor ve a Dios, ¿quién vive? Ya. Vamos a orar, levanta su mano para Dios y a tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Bendice, mi Dios, en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, tu palabra no regrese vacía. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Baje sus manos. Quiero hacer una oración de reconciliación, ¿ya? Quiero hacer una oración para que usted se reconcilie con Dios, y los que vienen por primera vez también pueden reconciliarse con Dios por primera vez. Y va repitiendo oración. Los oyentes de la radio que quieran también, gloria al Señor, aceptar al Señor Jesucristo, reconcíliese con Dios y pase a la potestad de Dios y deje de estar en la potestad del diablo. Deje las tinieblas y pase a la luz. La luz se llama Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Amén. Levanta su mano. Repite conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y tu palabra es verdad. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Límpiame de mi pecado. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por el mundo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor.